Ho hem escoltat a l'inici d'aquest temps d'esports. El futbol femení ha donat un vot en presència mediàtica el darrer mes gràcies a la primera participació de la selecció femenina a un Mundial. En aquesta plantilla hi havia la mallorquina Virginia Torrecilla, que ha jugat dos dels tres partits d'Espanya al Canadà. Ha estat, però, un debut agredolç, amb un epíleg molt polèmic. Les 23 jugadores demanen la marxa del seleccionador Ignacio Quereda. Hem estat en Torrecilla a queixar-se clarament del Mundial, d'aquesta polèmica i del seu futur que la durà a Montpellier les dues pròximes temporades. Porque él te mete cosas en la cabeza que no son... Al final ha jugado algo en una competición muy muy alta, a lo máximo que podemos aspirar, teniendo tan solo 20 años. La mallorquina ja és a casa, molt contenta per ser la primera futbolista balear que disputa un Mundial, però a la vegada decebuda perquè sent que podien haver fet qualque cosa més. Pensábamos que era el Mundial, que era nuestro Mundial. Todo apuntaba a que podía hacerlo perfectamente del grupo, el equipo que había. I just després de quedar eliminades a la fase de grups, amollaven la bomba en el mateix aeroport de Toronto, al Canadà. Les jugadores al complet feien un comunicat en contra dels mètodes del seleccionador Ignacio Quereda i entenien que s'havia acabat un cicle. Assumien la responsabilitat de caure abans d'hora, però a partir d'aquí han destapat la caixa d'estrons. Está siendo la verdad, no queremos perjudicar a nadie, obviamente, pero al final es un entrenador que ha estado muchísimos años en el cargo sin ganar nada. Es muy feo entrenar entre nosotras y que solamente corrija 11 titulares y las demás es como si no existiéramos. Es el capitán del barco, él es el que dice esto sí, esto no, y es el que maneja la prensa también. Un entrenador autoritari que, diuen, no les prepara adequadament. Yo llevo 7 años en la selección y llevo 7 años haciendo los mismos ejercicios desde siempre. Nos hemos ido 4 días antes del primer partido oficial a Canadá, habiendo jet lag y sabiendo que no te adaptas hasta en una semana. La situació arriba a tal punt que plantegen un ultimàtum a la federació. Sabemos perfectamente que si él sigue en el cargo no creemos que juguemos. No creemos que volvamos a vestir la roja. Además, en el Mundial muchas veces hemos pensado en plantearnos, en sentarnos un minuto y no jugarlo. Enmig d'aquest clima, la mallorquina intentarà desconnectar cada millor abans de posar rumb cap a França a finals de mes. S'ha acabat una etapa al Barça per començar-ne una de nova com a jugadora del Montpellier, equip pel qual ha fitxat per les dues temporades pròximes. Todo el mundo me pregunta por qué me voy a un equipo de un nivel más bajo, de qué tal. Me voy a un Montpellier porque sé que cuentan conmigo 100%, sé que el entrenador está muy volcado conmigo, que tengo muchas ganas de que vaya. También sé que voy a estar en una de las mejores ligas de Europa y eso es lo que lleva.